Está terrible. Bueno, hoy es lunes. Hoy es el tipo. Hoy hay el... Me ganó Boca. De suerte me ganó Boca. Bueno, escuchame una cosa. Pero después no es un típico día lunes hoy. Lluvia, durmiendo la siesta. Mi lady que se vino con la camisa militar porque la mujer lo tuvo pitando todo el fin de semana. Está bárbaro. Vamos a tener un programa increíble. ¿Para qué le voy a contar a Pelu? Uy, hay unas canipelas. Hay unas canipelas ahí. Además, vamos a hacer una torta riquísima. Una torta de queso. Pero no la típica cheesecake cocida. Es una cheesecake fría. Ay, me salió como una lluvia. Fría. Ah, le mando un beso al Tonchi que está en casa. Tonchi, besitos de mamá. Ahí está. Ahora sí, me voy corriendo para acá. Ay, qué lindo patinar. Decí que llueve. ¡Ay, pollo! ¡Pollo! El pollo te estaba taponando la rampa. Claro, pollo, que eso para subir los patines, no para quedarse parado ahí. Esa es la idea. ¿Listo, pollo? Claro, pone. Tiene melliza, tiene la cabeza taponada, pobre. Tiene un hemisferio con una nena, el otro con la otra nena. Claro, y está con el piloto automático. Está bien. No importa, ya aprendí, pollo. Le están explicando, el negro le explica dónde tiene que ir. ¿Qué haces? Qué lindo que estás, como dijo Gaby, con una onda cargo. Estoy con una onda, buena onda. ¿Qué pasa con cortes de pelo? Ah, ¿viste? Corte de pelo acá. Digo, lo que me sacaron me hicieron un almohadón. No, yo no te llamé a vos. No. Nos cortamos el pelo. ¿Qué día? Yo el sábado. ¿A qué hora? El sábado tipo 16 horas me lo corté. Ah, son la mañana. Lorena, ¿qué hora se cortó el pelo? Que no la vi a Lore. Lore, ¿cuánto fue el corte de pelo? ¿A la tarde? A la tarde. Y Anita de Vestuario también se cortó el pelo. ¡Hay cambios! ¡Hay cambios! Y Gerard también se cortó el pelo, nuestro Gerard. ¡Ay! Un poquitito acá atrás. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Te quedó bien, ¿eh? Te quedó bárbaro. ¡Ay! Tuvimos... Tenemos. Ya pasó el programa, tuvimos. Tenemos un programa excepcional. Hoy quiero mandar un beso de feliz cumpleaños también, después lo digo. ¿Saben quién viene hoy a cantar? Yeah. Un dúo y a cocinar también, la central ejecutiva, a cocinar. Un dúo excepcional, famosísimo. Yeah. Acaban de hacer una gira por España. ¿Quiénes son? A ver. Yo sé, pero no puedo decir. La señorita se llama como mi nena. ¡Ay, Lucía! ¡Lucía! ¿Y el otro? ¡Ay, Tonchino y Tonchón! ¡Joaquín! ¡Tonchino! ¡Joaquín! ¡Lucía! ¡Ay, qué lindo! ¡Joaquín! ¡Los Pimpinés! ¡Ay, los amo! Está como loco. ¡Ay, no, me encanta! ¡Joaquín es tan divertido! Tiene todos los discos desde quién soy yo, que vienes a buscar. Sí, bueno, tan linda. Yo le quiero decir a las señoras que quieran hablar con Maru que pueden llamar al 4999-1116 y hablan con Maru por teléfono. 4999-1116 y llaman del interior 011. Pasa que el sábado me fui a correr por Palermo, por los bosques, por todos los lados del Libertador. Es una corrida magnífica. Y todo el mundo, la señora, ¡ay, va Maru! Y me querían como preguntar algo de mientras yo iba. O sea, vos no te detenías. No, yo no me detenía, la pasé bomba. Gracias a toda la gente que me saludó. Gracias por las cartas que me escriben, re lindas. Y le mando un beso enorme a Dayana, que hoy cumple años. Dayana, un beso muy grande mío y de tus hermanos y tu familia que te quiere mucho. ¡Mua! ¡Qué bueno! ¿Y qué te grita la gente por Palermo? ¿Sabe quién cumple años hoy? ¿A quién lo sabe? ¿Quién? ¡Ay, más sorpresa! Un señor pecoso, pelirrojo y blanco. ¡Codemilla! No. Sí. ¡Marcote! ¡Ay, cumpleaños Marcote! ¡Marcote no! ¡Axel! ¡Axel! ¡Ah! ¡Feliz cumple a nuestro amigo Axel Kutibaski! ¡Y feliz cumple a Angie también! ¡Oh! ¡Hay varios cumpleaños acá en el canal! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, ya nos vamos despidiendo. ¿Qué hora es? 6:50. Bueno, ¿a vos cómo te fue? ¿Bien el fin de semana? Contame algo cortito. Bailé como loca el sábado a la noche, tuve de fiesta. ¿Sí? Me destapé, bailé con una pollera transparente por toda la fiesta. ¿Sabés quién se casó el sábado? Santiago y Natalia. No pude ir, claro, no pude ir. Yo tampoco pude, pero contra todos los pronósticos que yo, se casaron, una fiesta divina, espectacular, y ahí están planeando su luna de miel, ¿eh? Para los que decían que no era amor verdadero, ahí tienen. Mirá qué bueno, ¿eh? Te están haciendo... Vamos a ver algunas imágenes de lo sucedido en la casa de Gran Hermano, lo más importante del fin de semana. Abrazame, boludo. ¿Cómo te beso? Dale. Dale, peloto, como besas a todas las minas. Acción. Dale. Eso. Bien.
¿Se va a llover? Sí, parece. ¿Vamos? Vení acá, mi amor. ¡Ay! Lo único que falta es que diga, te voy a hacer mierda. ¿Por qué no nos dejan solo mejor? Que todos ellos, sí. Yo me voy a quedar. Sí. Bueno, dale, así estamos. Sí, dale. Les doy 5 minutos para que repase la letra, voy a cargar un poco la... No, porque sí, si no están todos los ojos puestos, así sale más natural. Bueno. Les doy 5 minutos... Para contarte. Ese muchacho que vemos ahí saliendo de remera blanca, Pablito, alias El Facha, estuvo muy cuchichero con Natalia, una de las dos chicas que está nominada. Que te cuente una cosita del oído, que te cuente otra cosita del oído, chiqui, va y viene, va y viene. Y se puso muy, pero muy mal Analía. Porque Analía estaba atrás de él. Y Analía parece que con Pablo tiene como una relación así. ¡Epa! ¡Oiga! ¿Qué es eso? ¡Un balde de agua, una escoba! ¡Quedaron abrochados! ¿Qué pasa? Venga, señora, está bien. Estaba ensayando la escena también de Máximo Corazón con uno de los de la banda. Ay, me salió auténtica. ¿Sabes qué es lo peor que me parece? Que ese era Pino y lo dejó flaco. De que No. Ay, y le dejó la boca como un colector. No, estoy terrible. Me pegó acá. No, estoy terrible. Bueno, tome asiento. Ahora le traemos un vaso de agua. Sentate. Bien, Mariano. Espectacular. Divina. Ay, qué buena prenda esa. Sí. Escúchame, ¿te gustó apretarlo? Me encantó. Está fuerte lo de la casa, Mariano. Estoy viendo todo el fin de semana, ¿viste? Hay mucha calentura. ¿Quién se va a casar ahí adentro? Yo no sé quién se va a casar. Se van a casar una calentura, eso sí, me parece. Sí, eso sí. No, hay varias parejas que se pueden, que se están perfilando, pero falta todavía. Mirá que lo veo el domingo a la mañana, el domingo a la noche. Lo prendo en horas increíbles. Sí, totalmente. Y no hay toqueteo, nadie se toquetea. Falta poco. Yo en cualquier momento lo sorprende. Yo agarro la puerta. No vi, pero en cualquier momento. Están ahí, los editores me dicen, se viene. Hablando de sorpresas, chicos, quiero dar una novedad para todos ¿Qué ustedes. ¿Qué pasó? Vuelve a la televisión argentina, digamos, más que vuelve, retoma las andanzas, va a venir un programa, esto es en exclusiva, ¿eh? Ah, no. Ustedes querían acción, acá va a haber acción, es una historieta impresionante, no. Lo vamos a tener en exclusiva en Manolo Torde. Hay unos personajes, lo tenemos nosotros, es coproducción con Tailandia y Paraguay, ¿no? Una cosa. Y puso plata Hollywood. Puso plata Hollywood. Puso plata para que no vayamos. Mira, te digo, cineasta como Trapero, como Diego Kaplan, todos quieren esa historia, es impresionante. ¿En las pelotas? En las pelotas y en este programa. Ay, no. Una historieta que nos va a poner las varices de punta, escalofrío, las sobacos van a empezar a hacer así, no, va a estar terrible. Pero ahí adelante, muy vale. Pronto, las aventuras de Super Maru. ¿Vos la conocés? No. ¡Ay, yo tampoco! Porque lo que pasa es que cuando es como Batman y Bruno Díaz, cuando Super Maru se transforma, se olvida de su personaje. Claro, sí. Y hay personajes, no se los pueden olvidar, porque hay unos personajes impresionantes. Va a haber gente que usted no sabe que actúa, ellos tampoco saben que actúa, pero lo hacen perfecto. Son nuevos actores. Son nuevos talentos. Va a dar vuelta a la televisión argentina. No se lo pueden perder, ¿eh? Esto sí que va creciendo. Me quedo con Mariana a hacer la escena. Pollo, a ver, Pollo, si nos ubicamos. Abajo, muy bien, ahí va. Ahora sí, voy a contarles esto que es increíble. ¿Quién es? Soy yo, Lino Topo, representante de Estrellas. ¡Hola! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que el vino tinto no se apague! ¡Sí! ¡Que suenen guitarras al viento! ¡Que quiero mi aliento perder al bailar! ¡Hola, chiquita! ¿Cómo estás? No, antes que nada quería decir una cosa. Sí, no soy... ¡Hola, Perufito! Te contó tu disco. Gracias. A ver si me lo devolvés. No soy Luis Aguilé, no soy Rodolfo Zapata. ¿Qué pasa que estás negro? ¡A los pelos! Que me tejieron abajo a mí, ¿vale? Soy Lino Topo, el pelo en la leche. Maru, querida, mi musa inspiradora. No paro de crear. Estoy pensando en vos todos los días, Maru. Maru, querida. Hoy te traigo un producto que se va a vender más de lo que se vendió Patricia Bullrich en el terreno político. ¿Te digo? Hoy, perdón, que interrumpa la pelota. No, sí, total. Este para el número más rápido que Bernie. No. Mucho más rápido.
Si fuera por Topo, ya estarías arriba. Si fuera por Topo, no, sos la nueva Su. No, 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 no. Vivís en Miami. No te preocupes, que se viene. ¿Por qué digo esto? Porque te traigo el único, el auténtico, chicos. No compren, los otros no los compren. Los truchos no. Los truchos para nada. Hoy sale al mercado y lo muestro exclusivamente en tu programa. Ayúdame a abrirlo, por favor. Sí. Es nada más. El único. ¿Qué, sí, señor? Ay, Topo, que me pongo nervioso y que mirá, qué lindo. Sí, de este lado, el auténtico Maru Globo. El chicle, Maru. Ay, ay, el chicle que hace los globos más grandes que los de Alejandra Paradón. Pero no te preocupes. ¿Cómo nació el globo? Ya lo vamos a ver. Como una imagen vale más que 1000 palabras y ahora con la devaluación más de 2000 palabras, tengo en puerta el comercial que va a saturar la televisión argentina. A ver. Queridísimo Coco Acosta, director integral y hasta de cómics ahora. Por favor, mande por favor el aviso. ¡Lloren, chicos, lloren! Para la alegría de grandes y chicos, llegó el Maru Globo. Para tu fiestita, Maru Globo cumpleañero. Tito, infla, infla, infla. Y el Maru Globo no revienta. Amigos inseparables, Maru Globo cultiva la amistad. Homenaje a tu ídolo con los globos alfabéticos de Maru Globo. Para la cancha, Maru Globo corneta. Infla que te infla y el Maru Globo te sale por las orejas. Chicos, en edad escolar, el Maru Globo geométrico. Y no podía faltar, con Maru Globo renace el amor. Maru Globo, decile a tu papá que te lo compre. Sí, lo puede andar, ¿eh? ¿Dónde está el champán? ¿Tiene algún valor agregado, algo? Sí, no, exclusivamente. El Maru Globo, además de esas figuras maravillosas que trae, trae horóscopo. Cosa que nunca... Ay, me tocó a mí. A ver, Leo, ¿quién es de Leo? Yo. ¡Ay! Pero se pegó un poquito de chicle, pero Leo, a ver qué te dice. A ver, yo voy a abrir el otro. Representante exitoso te sorprenderá. Uy. ¿Qué dice? Excelente propuesta, acéptalas, no las dejes escapar. ¡Nunca falla! Te lo juro, nunca falla. Pará que tenemos otro acá, a ver. De cáncer. ¡Yo! ¡Yo soy de cáncer! Sí, a ver qué dice. Vas a recibir una visita inesperada que te sacará del estudio. Sí, venimos. No, ¡Sacrón! No. Sí, sí, ladrón. Lo bueno dura poco. Era bueno, Marrón. Es un chicle, es un chicle. Está bueno. Bueno, 20 años de éxito, reconocidos en toda Europa, Latinoamérica. Recordamos sus canciones hoy aquí. ¡Nos cantan los Pimpinela! ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos momentos? ¿Cuántas canciones que están en el alma y en los sentimientos? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete. Aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. Ve y dile, ¿qué quieres? Que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Y para qué? A esa, que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa, que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa, ve y dile tú. Para conformarte, soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte que ahora
cuántos momentos, cuántas canciones que nunca se olvidan, aunque pase el tiempo. Pelearnos a esta hora del día, qué horror, pelearnos tan temprano. Tan temprano. ¿Cómo fue la gira por España? Fue bárbaro, muy bien, estuvimos ahí instalados y bueno, bien, la gente de España desde el año 84 que nos aguanta, así que tratamos de estar todos los años. Qué bueno, ¿qué fueron? Sí. ¿Por toda España? Fuimos por toda España, sí, hacemos base en Madrid y después nos movemos por todos lados. De rotation. Así es. Qué bueno, ¿acaba un show o algo? Sí, estamos, ¿te acordás que vinimos en abril? Sí, nos trajiste suerte, fuimos a Luna Park el 13 de abril y entonces después de haber recorrido 8 o 9 países con este Pimpinela Gold, con este disco de los 20 años, queríamos terminar también otra vez en Argentina. Así que el 9 de noviembre hacemos el Luna Park otra vez. Y aquí estamos. Bueno, espectacular. Y ahora van a cocinar conmigo. Ay, oh, bueno, a ver qué nos toca hoy. Una torta riquísima, así que no se lo pierda. Vamos al corte y ya volvemos. ¿Cómo viene la cocina? Ahí va, viene tranqui. Lo tengo preparado, ¿ves? No, no, para comer no. ¿Qué comieron en España? Y en España comimos. Se te rompió el repasador, mira. Sí, es Mariana esa. Mariana. Ahora la casa nueva está bárbara, te digo. ¿La casa nueva está bárbara? Si la vieran en persona la casa, bueno, a Maru ya directamente espectacular. Como gracias. Hombre, ¿no? Como hombre. Gracias. Él siempre cumplido. Bueno, no me contaste qué comieron en España. Mira, en España comimos. Demasiado comimos en España. ¿Sí? Y en España viste que se comen paella. Paella, cazuela de mariscos, el rape, mucho rape. Mucho rape. Que hay pescados que acá no hay. La lubina. Lubina, rape. ¿El rape las no hay acá? No, rape acá no hay. Rape no hay. Acá. Se puede conseguir. Pero bueno. Pero... ¿Se llama igual acá rape? Sí. ¿Tapas? Sí, las tapitas, los marisquitos con el. Las papas a la brava. Que ¿a qué no comieron? ¿Estuvieron en Sevilla? Sí. ¿No comieron regañas? No. ¿Querés que la panadería pedir regañas? Que son unas galletas así de largas, bien finitas. Ay, qué rico. De harina. ¿Comieron ensaimadas? Sí, ensaimadas, sí. Mallorca. Mallorca. Mallorca, Palma de Mallorca. Bueno, bueno, vamos a hacer una torta. A ver, una torta que sea fresca, viste que empieza el calor. ¿Son dulceros o...? Sí. Depende, depende. Sí, yo más salado, pero me agarran ataques de dulce. Esto dulce, okay. Es riquísimo. Okay. ¿Me vas a ayudar, no? Acá. Bueno. Y vos me vas a ayudar acá. ¿Yo? Vamos a mezclar. ¿Estás segura? Sí, vale. Vos. Vení. Ay, me encanta. Para el relleno, tenés que ir mezclando queso, crema, Vamos mezclando todo. Y acá, Joaquín, vení. Sí, dale. Yo te voy a poner, ¿saben lo que tenemos acá? Galletitas procesadas con manteca. Y Joaquín, le voy a poner así un poquito y las vas a poner con una cuchara apretando, igual que esto. Sos una suicida, dale. Me encanta. ¿Con esto bueno, revuelvo? Sí, ahí, te tenés que lograr lo mismo. ¿Esto? Mirá, como en el colegio, te estoy haciendo hacer actividades prácticas. ¿Revuelvo con esto? No, con el batidor. Ah, y voy poniendo todo esto que de acá lo voy poniendo. Yo le voy poniendo. Ponemos queso crema, ponemos un poquito de crema. Qué rico. Ustedes si quieren pueden reemplazar el equilibrio de queso crema en crema, ponerle más. Ahí está, un poquito más. Jugo de limón. Ahí está, no sabe lo rico. Ponemos azúcar. Ahí está, vamos revolviendo. Una pizquita de sal, un toque. Cascaritas de limón azucaradas. Cascaritas de limón azucaradas, todas las cascaritas de limón. Y por último, y sin dejar de batir, gelatina hidratada. Ahí está, gelatina sin sabor, hidratada para que no les lleve cocción. Ahora que esto, quiero avisar en mi casa que esto no siente precedente. Esto. Lo hago por mar una claro, más. Hace un médano. Ahí, metele el dedito emparejado, es como una construcción fina. Ya. Claro, no me tires como una bolsa de... Me tiró como el nene cuando juega en el arenero, la tortita, mamá, con la Ahí está. Ahí es como lo ves. ¿Se llevaban bien de chicos como hermanos? Sí, nos llevábamos bien. Tenemos 6 años de diferencia, así que él es más grande, por supuesto, como se darán cuenta. Sí, te lo tuve que aclarar porque si no, claro, papá, que y parece este, nos llevábamos bien. Che, escuchame una cosa, ¿cantaban de chiquitos o sea, juntos? Cantábamos, no. No, no, chicos, no. Yo jugaba más a ser actriz que a cantar. ¿A serio? Sí. ¿Y cómo se dio el canto? No tengo ni idea. No, se dio... ¿Quién los incitó? Nuestra madre. María Engracia. ¿No? Sí, ella fue la que insistió porque veía que andábamos ahí con grupos musicales que no íbamos ni para atrás ni para adelante. ¿En serio? Claro, entonces dijo,
cambien. Bueno, no le dábamos mucha bola al principio, hasta que al final, cuando ya encontramos la onda de qué hacer, el estilo de Pimpinela, y sí, nos pusimos juntos. Y no lo dudaron de decir, mira, si no me empezamos a matar. Bueno, te olvidaste batiendo, ¿no? No, vos seguís, ya podés cortar, ya está bien. Hasta, ¿y esto hasta dónde, Maru? No, tratá de emparejar el mediano que me hiciste acá. Que pero tengo... Reina, ya está, más parejo que eso, que traeme un compás. Ahí está, con compás, claro. Sigue componiendo. Ahí está. Bueno, contame eso, ¿no pensaron, no dudaron? Entonces no dudamos y ahí empezamos a cantar juntos entre casa. Y veíamos que nuestros amigos se mataban de risa cuando hacíamos estas canciones. Que, ¿quién es? Soy yo y las caras, no sé qué. Y ahí entonces dijimos, bueno, de ¿por qué no lo intentamos profesionalmente? Y estudiaba teatro Lucía con Luis Castellanelli, allá en el colegio... Santiago Doria también. Santa Rosa con Santiago Doria. Se quedaba después de clase en penitencia y a estudiar teatro. Penitencia. Sí, porque era muy burra. Ah, era muy burra. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué le pasa? Se llevaba ahí y bueno... Nunca lo dijimos en televisión, pero se llevaba muchas materias a Marzo. ¿Y vos? Yo no, yo era un traga. ¿En serio? ¿Es eso? Sí, ¿qué? Un traga. ¿Vos te llevabas materia? Sí. Sí, me llevaba. ¿Quién era el traga, vos? No, yo era un poquito más estudioso que ella, sí. Pero tampoco un traga, era más responsable. Y entonces, bueno, ahí empezamos en casa como a hacer pequeñitas obras de teatro, cantando estas canciones. Y pegaban golpazos en la puerta, ¡pum! Golpazos y me miraba y se iba y... Y empezó un poco la onda y como nuestros amigos y familiares se mataban de risa y se divertían, y nosotros también, ahí dijimos vamos a tocar timbre a las compañías de discos, y fue cuando aparecimos con esto, una compañía de discos, con estas canciones, y nos sacaron a patadas porque... ¡Ah, lo sacaron a patadas! Sí, dijeron... Sí, pero cuando fuimos a la compañía dijeron, bueno, tomen este cassette y graben esta canción. Entonces nos dieron un cassette de Sergio Denis, una canción que había hecho famosa Sergio Denis, que era Te llamo para despedirme, te llamo para despedirme. Entonces fuimos a escuchar esa casa, nos encantaba la canción, pero no era lo que queríamos proponer nosotros. Dijimos, no, nosotros tenemos esta canción, que era Por eso vete, vete, pega la vuelta. Entonces dijeron, no, miren, nos vamos porque no nos interesa, y nos fuimos de una compañía, en ese momento CBS, bueno, la número uno. Y a los 10 días nos llamaron y dijeron, bueno, vengan, graben lo que ustedes quieran. A ver cómo era esa cosa rara que ustedes hacían. Y ahí grabamos. Que nos dejaron grabar la nuestra. ¡Qué bueno! Impresionante. Te muestro cómo es la cubierta de esta torta. Tenemos un poco de reducción donde hicimos las cacaritas de limón azucaradas que las vimos 200.000 veces. Ponemos un poco de azúcar impalpable. Ponemos jugo de pomelo. Ahí está. Le ponemos cascaritas de naranja. Y agua. Todo esto lo dejamos reducir a que se forme un almíbar. Ahora sí, mientras esto reduce, 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 vamos a ver cómo quedó la torta. Pero antes, ¿vamos a ver la receta? Para preparar esta tarta de queso y cítricos, utilizamos para la masa 2 tazas de galletitas, media taza de manteca. Para el relleno, 1 cucharada y media de gelatina sin sabor, 2 cucharadas de crema, media taza de cascaritas de limón y media taza de azúcar. También jugo de medio limón, 1 pizca de sal, 2 tazas y media de queso crema. Para el jarabe de pomelo, 1 taza de azúcar impalpable, media taza de jugo de pomelo, la juliana de 1 pomelo y 1/3 de taza de agua. ¿Sí, coma? ¿Sí? Maru, a la tarde, buenas tardes. Hola. Sí, por favor, ¿me puede decir su nombre, la edad y en qué momento está viviendo? Me llamo Laura, de Florencio Varela, 15 años. Sí, por favor, retírese el televisor, baje el sintonía porque hay acople. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Si usted llama para averiguar quién se está besando en este momento la casa en vivo, marque 1 o diga 1. Si quiere saber cuándo tocan los Pimpinela, marque 2 o diga 2. Y si quiere hablar con Maru Botani, marque 3 o diga 3. 3. Ya le comunico, cante conmigo y suma puntos. Bueno. Si la vida está por él, milonga, con buena onda, con buena onda. Ponga un poquitito de onda para cantar. Bueno, no me sé si mucho la letra. Si la vida es tango, ponele milonga, con buena onda. Ya le paso, señorita. Bueno, ¡Maru, quieren hablar con vos! ¡Hola, bombón! ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo era que te llamabas? Laura. Laura. Laura, ¿sos soltera? Sí, 15 años. 15 años, una nena, estás en el colegio. Sí. ¿Todo bien? ¿Hay novio? No.
¿Ni novio, Lauri? No, gracias, yo estoy bien. ¿Estás bien? Sí. Nada, ¿por qué? No vas a estar mal. Pará, está todo bien, pero un amiguito no hay. No, tengo muchos amigos, pero nada que ver. Nada que ver. ¿No te gusta nadie? No. Ah, bueno. Bueno, Lauri, contame una cosa. ¿Y qué, cocinás? Sí, más o menos. Ah, ¿no te gusta mucho la cocina? Sí, me gusta, pero soy media madera. ¿Sos media madera? Sí. ¿Qué pasa? ¿Se te queman las tortas? Sí. Ah, ¿la típica? ¿Te salen? Sí, se me quema toda. Ah, no va. Pero no importa, hay que ponerle garra, ¿eh? Sí, se me levanta de un lado y se baja del otro, cualquier cosa. No, bueno, vos dejá que yo te voy a dar unas clases particulares, ¿querés? Bueno, dale. Bueno, ¿me querías preguntar algo? Sí, sí. ¿Cuándo haces una torta de chocolate con mousse? Ah, hicimos el otro día una de chocolate con mousse. ¿Vos llamá? Sí. En este momento no, mira. Llamá mañana, hablás con Lorena o con Vicky. Lorena que se cortó el pelo, era hasta re punk. Habla con Lorena y Lorena te va a dar la receta de la torta de mousse de chocolate que está buenísima. Bueno. Manu, ¿qué? Quería que le mande un besito a mi hermanito que está con mucha fiebre. Hoy, mandamos un... ¿Cómo se llama? Luisito. Luisito, te mando un beso enorme. Chao, Luisito, que te mejores. Gracias, chau, Manu. Chao, Lau. Ahí está. Oh, vamos, Lu, sí. Ahí lo pone arriba. Acuérdense que frío, que no va al horno. Oh. Y viene el gran desmolde de la torta. Para pam pom, para pam pin. Ahí está, vienen los chicos por acá. Ah, sí, porque quiero ver ahí eso. Está. Ese momento. Tenemos frambuesas. Ah. Compramos frambuesas congeladas porque las frescas todavía están muy caras. Y bueno, las congeladas se pueden utilizar muy bien en las tortas, quedan bárbaras. Ponemos todo acá frambuesas, puedes poner frutillas, la fruta que más te guste, ¿no? Hacemos así una capita. Esto sería, perdón, porque yo soy un poco neófito, sería... La torta después de un frío. De un toque de frío. Ahí está. ¿Te hacen rico de comer en casa o más o menos? No, más o menos. Ah, oh. Hoy vas a comer, ¿sabes qué? Hoy vas a comer peor que nunca. Sí, prepárate. Ahí está, ponemos un poco de la reducción, que queda espectacular. Ah. Y después en cada plato ponemos más, ¿no? Ahora, tengo una pregunta, ¿qué hacen con todo esto después que...? ¿Querés quedarte después del programa para ver cómo...? ¿Cuánto dura? Ya los veo a todos bastante sanitos, yo ¿no? Te digo que corre peligro la gente que se queda. Sí, ¿no? Con razón nos echan rápido siempre. Sí, es peligroso. Vos sabés que había cocina de niños y los tuvimos que sacar porque se los comían también. Una cosa terrible. Bueno, ponemos acá todo, vamos a sacar. Mariana ajustó bastante el molde. Dijo cosas que le decía bien difícil. Chan, 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 chan. Voy a ir mitad de toda esta. ¡Ah! ¡Wow! Total, vamos qué a cortar la torta que está bien heladita, placer. Bien rica. Madre mía. Ah, no. Esto es muy rico, es muy sano, fresco. Sí, es muy fresco. Ahí está. Sí, la puedes hacer light. Ahí está. Está bien fría. Se me puede piantar la torta para el otro estudio. Y está todo bien también. Ahí está. Vamos a poner. Necesito una manito, se da bien. No, usted quédese al margen que cuando mete la mano es el lío. Ahí está. Ponemos acá. Primera porción. Y vamos a cortar la otra. Está muy bien. Qué ¿era cuido Joaquín con los hombres? No, con los para nada. Tiene fama de eso, pero nunca fue. ¿Ah, nunca fue? No. Ah, mira vos. ¿Viste? Solo un hermano que era un cuida. Uy, ¿sí? Terrible. Juan, ¿sí? También. Salía con todos sus amigos, era lógico. Pero no le gustaba nada. Pero bueno, ¿viste? Es la lógica de la vida, salir con los amigos del hermano. Vamos a que prueben la torta los chicos. Oh. Acá estamos. Ahí está. Recordemos que cerramos la gira el 9 de noviembre. De noviembre. ¿Me siento? En el Luna Park. En el Luna Park, exactamente. Trataremos. Cool. Están todos invitados, estás invitada. Ay, qué lindo. Que ir, es un sábado. Así que ahí está. A ver, prueben. Quiero que prueben con la este pin. Sí. Bueno. Prueben a ver si después dicen, no, en España se come mejor, vámonos a España de nuevo. No, impresionante. ¿Está rica? ¿Está fresquita? ¿Está rica? ¿Sabrosa? Fabulosa. Bueno, señora, ya vio, hágala en casa que le va a quedar espectacular igual que acá. Chicos, un placer. Me encanta que hayas venido. Muchas gracias. El 9 de noviembre en el Luna Park. Y ahora sí, vamos al corte y ya volvemos con más Madura Tarde. ¡Bravo! ¡Yupi! ¡Gracias, gracias! ¡Ídolo! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El gordo Fernández, divino. Bueno, ¿sabes que conocí un boliche? ¡No! Donde vas, te dan cerveza gratis. ¡No! Y si vas al fondo, tenés todo el sexo que querés. ¡Sí! ¡Gratis! ¿Dónde queda? Ah, no sé, la que va siempre mi mujer. ¿Qué sé yo, flaco? Yo, ¿qué querés? Cuatro manos, poco. Diciéndole que lindo el pijama. No es así.
No es así, Jorge Fernández. Eso no sería carrera. Che, quiero decir algo, una cosita. Hoy la Escuela de Periodismo de Portea realizará el primer gran homenaje a las mujeres destacadas del deporte argentino. La cita es hoy, 20:30, en el Paseo de la Plaza. Serán reconocidas figuras del atletismo, automovilismo, hockey, natación, judo, pádel, y vos podés ir y te van a reconocer por correr por Palermo también. Los chicos de Portea. Te van a reconocer, te van a decir, ahí va Maru. No te van a dar nada. Claro, ahí va Maru. Bueno. Yo ese chico Eduardo, vos sabés que lo tengo visto de los bosques, ¿eh? Sí. ¿Eduardo el de Gran Hermano? No me tiré y revolqué dándome besos, pero lo tengo visto. Lo he visto correteando los bosques. Lo vi correteando. Usted con la boca llena no puede hablar más. Eduardo es el protagonista de esta nueva versión de Máximo Corazón dentro de la casa de Gran Hermano. ¿Viste que vimos la escena del beso? Sí. Muy apasionado entre Eduardo y Fernanda. Sí, le gustó. Y ya faltó que dijeran, ¿podemos repetirla? Bueno, sigue la escena de Máximo Corazón y sigue el beso y le meten con garra y no aflojan, ¿eh? ¿Pasará que ahora Eduardo se arrepiente y cambia de amor? Se puede pasar cualquier cosa, porque esto es la vida misma. Mira. Sí, acepto. Habiendo cumplido con las formas establecidas por la ley, los declaro marido y mujer. No sé si tenía una firma ahora. Natalia, mirá el director cómo está, compenetradísimo. Y ahí están. Esto se ríe. Pero no es así, porque es una cosa seria. ¡Epa! ¿Ves? Acá hubo un picotón. ¿Qué? Y ella hace como que está mal. ¿Qué pasa? Ella hace el papel de Valeria Bertuccelli. A ella le van a dar el corazón. Lo único que me doy cuenta es que todos quieren apretar acá. Sí, sí, esto es una excusa para los besos, es como los lentos de la primaria, claro. La excusa era para los besos. Cargaban el lento y mano por todos lados. Para que disfrutemos juntos. Se ríe, no se tiene que tentar, supuestamente está mal, está enferma. Mujer y sin corazón no aparece. Ahí estamos, tenés que decirlo, tenés que decirlo. El director los reta. Uy, no saben nada, empieza. ¡Míralo! Esta escena, el Máximo Corazón, él venía en un convertible, ¿te acordás? Claro. Y la atropella a Bertuccelli. Lo que pasa es que no pudimos meter un convertible dentro de la casa. Pero la hicimos con dos bicicletas, así quedó muy bien. Te digo que Eduardo tiene su pinta, ¿eh? Tiene su facha. Te digo que yo lo vi corriendo por Palermo. No te costó mucho desinhibirte, ¿eh? Ahora en serio. Pensé que le ibas a parir mucho más. Y este, el director le dice, mira qué fácil te salió el beso. Qué boludo que sos, ¿eh? Te pones colorada. ¿Vos qué te pensás? ¿Qué te pensás? Te pones colorada, eso es lo que me divierte. Yo te jodo un poco y vos te... ¿Va a pegarme? Bueno, ¿cómo es la actuación? Vos sos un trucho, porque esa última parte del beso no era, no estaba... Claro, el director agregaba tomas, así estos dos seguían enroscados. Pero no funciona. Y usted ninguno se quejó, ¿entendés? Hasta las manos se fueron y se dieron masita. Déjate de joder. Le faltó, ¿sabés qué le faltó a este tape tan lindo? Esa placa que dice, si querés que se vaya Natalia, tenés que llamar al 0609-111-0001. Y si querés que se vaya Viviana, 0609-111-0002. Ya vio cómo están llamando a Luciano Risi diciendo... No, ¡ah, mañana. Lo vi! Lo vi cuando salía del baile a Luciano con la novia. Lo vi salir del auto. ¿Con qué novia? ¿Con la de los sábados? Lo vi con una chica morocha, ¿sería la novia? La de los sábados. Y en ese mismo momento pasaron dos convertibles como locos. Y se pusieron locos a gritarme. Hablen de Gran Hermano, si no nos sacan el programa. Bueno. Vos tenés que hacer una cosita. No, quiero saber algo. Te quiero molestar con algo que ya sé lo que me vas a responder porque es la respuesta típica que te grabó Marcos Gorbat. ¿Cómo vienen las votaciones? ¿Cuál sería la respuesta típica? Contéstele. Viene parejo. Entonces te voy a dar otra. Cabeza a cabeza. Peleado. Y tengo una novedad para cuando vuelvas del juguito. Me enojé. Tengo una novedad para cuando vuelvas del juguito de soja. Me estás mintiendo todo el día como cualquier hombre, mirá. Pero por suerte, Ares, me da una alegría. Vamos a pasarle a Miriam. Pasar a Miriam, porque gracias, por favor, necesito alimentarme. Está con la bomba de la cosa. Bueno, Teresita Lancaster, nuestra superstar del espectáculo. Sí, ¿dónde está Tere, que hace mucho que no viene? La fletaron a Córdoba. Teresita Lancaster te habló de las aventuras de Super Maru, una producción espectacular que se viene por la pantalla de Telefe y además en exclusiva en Maru a la tarde.
Yo, como no está el señor Kuchevaski, que hoy cumpleaños pero no está, sí, yo tengo el adelanto de las aventuras de Super Maru, ¡no!, en exclusiva, acá, ¡no!, para el programa. Disfruten una pequeñez de esta espectacular aventura. Miren. En estos tiempos tan difíciles, faltan nuevos superhéroes dispuestos a luchar contra temibles villanos como Cornalito y Mejillón, que responden a las órdenes de la malvada y despiadada Merluza. Pero este superhéroe no está solo en su lucha contra las fuerzas del mal. Lo acompaña siempre su fiel ayudante, Super Chef. Y ambos cuentan con el invalorable apoyo logístico de la gente Topo. Pero para enfrentar tamaña misión, hay que recibir órdenes de un jefe supremo. ¿Pero de qué superhéroe estamos hablando? ¿De Batman? ¿De Superman? ¡No! ¡De Super Maru! Muy pronto, en Maru a la tarde. Te digo. ¿Cuándo empieza? Muy pronto. ¿Muy pronto las pelotas? El muy pronto de noviembre estamos. Cuando tengamos lugar lo metemos. Muy pronto. Muy pronto. Y te digo, hubo casting para el papel del jefe. Vino Michael Caine. ¡No! Sí. No quedó. Vino Ulises Dumont. No quedó. Y quedó el pibe de Gran Hermano. Y quedó el pibe de Gran Hermano. Dijeron, le queda un ratito a la tarde. El mismo sueldo es lo mismo. ¿Por el mismo combo? Sí. ¿Y Superchef? Superchef solamente trabaja a donores. Bueno, Super Chef. Igual para las aventuras está. Bueno, listo, así quedó. Bueno, ahora sí. No sé en qué cámara estoy, hay tres, pero no sé cuál es la mía. La que vos quieras, es tu programa. Esta. Ahora sí, seguimos acá con más Gran Hermano. La telefonista Teresita se fue al baño y ya volvemos acá en Maru Latá. ¡Lopi! ¡Nada, la gran! ¡Con el humor de la familia argentina! ¡Eso, bravo! Va uno de gallego, ¿gallego quiere? De Galicia, Manolo, mirá, te llegó un sobre con un papel en blanco. Ah, es de Paca, mi mujer. ¿Y cómo sabe? Y porque desde que nos peleamos no nos dirigimos la palabra. ¡Yupi! Nada, ni bola, no me escribas. Un poquitín de lo que se va a ver en Gran Hermano hoy a la noche. Porque aparte hoy, lunes, arranca el debate a las 20 horas con Juan Alberto Badí, 20:30, Gran Hermano, la primera edición. ¡Wow! Ojo al piojo que viene el peine. Vamos a ver un adelantito. Porque quiero que te des cuenta cómo sos, cómo los metes a ellos también. Sí, porque eso es manipular. No es manipular, quiero que. Eso es manipular. Bueno, ¿sabes qué? Eso es manipular. ¿Sabes qué? Porque pensá lo que vos se te cante la gana. Pensá lo que se te cante la gana. Fíjate, no quiero tener. ¡No des lo que me fije! Viviana se va a meter en una cama y está Mauricio. Epa. Baja. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es para Bolonqui, le dijo y se tomó el palo. Y acá seguimos ensayando la escenita esa que tanto nos gustó. Están haciendo un documental del beso, más o menos. Y una discusión fuerte entre Viviana y Sebastián. ¿Y Romina, todo esto qué hace? Está en la casa, hoy lo vas a ver. No, eso es lo que se va a ver hoy en Gran Hermano. A no perdérselo, acuérdense, 20 horas, Juan Alberto, y el debate, 20:30 la primera edición. Ah, muy bien. Bueno, y ahora sí, en este día lunes de lluvia, aprovechen para cocinar, hacer esa torta que es fantástica, y nos vemos mañana con un super programón. Chao, hasta mañana. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Oh, yeah.